Muy buenas a todos, chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con XCOM 2. Vamos a seguir con el tutorial entre comillas porque bueno, ya no es tutorial, pero sí es verdad que el juego nos está desbloqueando ciertas secciones poco a poco según vamos avanzando en la campaña, ¿vale? Entonces, el otro día lo dejamos, estuvimos en el centro de investigación donde conocimos pues al doctor que nos nos quitó una cosilla de la cabeza que lo estamos investigando. Y ahora hemos hecho otra misión porque ha sido una cosilla de emergencia, ya no me acuerdo. Bueno, el caso es que ahora mismo tenemos un problemilla de, que tenemos que ir al... nos van a enseñar lo del tema de la ingeniería. Bien, he adaptado el repulsor con piezas recuperadas de su antiguo motor. Eso debería de corregir la desestabilización. Vamos, Fido. Funcionará. Comandante, poner en contacto nuestra tecnología con la suya es difícil. Lily Shen, ingeniera jefe, a su servicio. Seguro que esperaba ver a mi padre. Con todo lo que ha ocurrido, supongo que el jefe central no se lo ha dicho aún. Ha muerto. Papá sacrificó todo para que llegáramos hasta aquí. Esta nave es el trabajo de toda su vida. Sé que le habría encantado enseñarle todos sus rincones. Solía hablar mucho de usted. Puede estar seguro de que estoy lista para terminar lo que empezó. Aunque no lo parezca, desde aquí puedo fabricar casi todo lo que se le ocurra. Con un poco más de ayuda, estará sorprendido de lo que puedo hacer. Es un honor conocerle por fin, comandante. No puedo prometer milagros, comandante, pero probablemente pueda montar algo de esto en poco tiempo. Sugiero que empecemos con un botiquín. No tardará en resultar útil. Normalmente sí, normalmente los botiquines suelen ser... Para mí, yo estoy hablando de sobre todo del primer juego. Este segundo juego creo que lo he jugado bastante menos. Creo que me lo pasé, es que ya no me acuerdo. El caso es que me va a pillar otra vez de nuevo, porque es que ya no me acuerdo absolutamente de nada. Pero me acuerdo que en el primer juego, para mí los botiquines eran imprescindibles. Aparte de tener siempre a un personaje que estaba curando, ¿no? Con el robot. Pues el caso es que para mí esto construcido instantánea, pues ya ves tú. Parece que Taigan ha progresado en su investigación. Tenemos que reunirnos con él en el laboratorio. Venga, pues nos vamos al laboratorio. Esta es la investigación que estábamos haciendo antes. ¿Cuánta de mi propia investigación empleada en este sencillo diseño? Si lo hubiera sabido. Ah, comandante, qué oportuno. Ha habido algunos progresos. He logrado determinar varios componentes clave del chip implantado en su cráneo. Mi análisis revela que su función principal era servir de conducto para transmitir una gran cantidad de datos directamente a su corteza cerebral. Una vez cortada la conexión principal, gran parte de los datos se ha perdido, pero quedan varios fragmentos fantasmas, por así decirlo. Observe. Simulacros de combates tácticos. Juegos de guerra. El volumen de enfrentamientos que procesaba era asombroso. Es realmente increíble que haya sobrevivido tanto tiempo. Aunque tal vez le parezca desconcertante, hay una buena noticia. Este chip guarda un sorprendente parecido con un implante médico que ayudé a desarrollar en la clínica de terapia genética de New Providence. Por lo que entendí, los implantes se diseñaron únicamente para oficiales de alto rango de Advent, capitanes o superiores. Recuperar un chip de uno de esos oficiales sería la única forma de saberlo con certeza. Comandante, una mayor comprensión de estos implantes sería indudablemente beneficiosa. Pues bueno, pues sin querer ya nos están dando como el siguiente objetivo, ¿vale? Ya lo estamos viendo que nos están marcando con la estrellita. Nuevo objetivo, examinar el cadáver de un oficial de Advent, que son creo que los rojos que hemos estado viendo por ahí. Completa la investigación de la autopsia del oficial, ¿vale? Entonces, en alguna misión... Los oficiales de Advent han sido modificados para dar órdenes iónicamente a sus subordinados. La clave es el chip implantado.
Vale, el caso está que aquí está el informe de la investigación de lo que acabamos, bueno, de lo que me acaban de sacar del cerebro, lo acaban de investigar, que tardaba un día y ahora ya podemos tener nueva instalación disponible, centro de guerra avanzado, nueva investigación disponible, autopsia del sectoide, nueva investigación disponible, autopsia de oficial de Admen, vale, bien. Igualmente, como no tenemos, por ejemplo, el del sectoide, tenemos, sí que tenemos el de... Sí tenemos el este. ¿Y por qué no nos lo muestra como si fuese una estrellita? Tres días. A mí... No sé por qué no me lo muestra. Venga, vamos a salirnos. No nos podemos salir, ¿no? Tenemos que elegir. Pues yo antes de la autopsia... Yo preferiría hacer este, a ver. Es que si este tuviese la estrellita, no sé, es que estoy por intentar otra cosa, ¿vale? Porque es que si vamos directamente a lo de la misión, a mí me funcionó muy bien en el primer juego, pero era muy estresante porque digábamos que íbamos en contrarreloj continuamente. Sin embargo, a mí me apetece ir como un poquito más, como despacito, investigarlo absolutamente todo, obtener mucho más equipamiento, equipar mucho mejor a mi hombre y estar más seguro en lo que son las batallas. Sin embargo, en el anterior juego era súper estresante, era súper rápido, era súper, súper, todo mega ultra rápido, ¿no? Lo hicieron muy bien, porque la verdad es que eso no se suele ver mucho en los juegos. Pero bueno, venga, armas modulares, venga, investiga. Me parece uno de los más fascinantes. ¿A que sí? Empezaremos a trabajar de inmediato. Pues haré cuando dispongamos de un informe completo. Parece que Shen ha puesto en marcha el módulo, comandante. Le estamos esperando en el puente. ¿En el puente o en el arsenal? Ah, bueno, vale. No, estamos aquí viendo lo que vienen siendo los... Vale, que tenemos a uno con heridas graves, otro con heridas graves, por lo cual estos son bajas. Igualmente tenemos... 1, 2, 3 y 4. Tenemos para seguir. Seguimos mejorando y demás. Así que no vamos a tocar demasiado las narices. Luego, nuestro soldado. No, bueno, nuestro. Ya no era un soldado, ya era un cabo, ¿no? No, era un soldado, ahora va a ser un cabo, vale. Entonces, tenemos dos opciones. Tenemos dos opciones en el ascenso de, digamos que este, no, espérate. Ah, vale, aquí está, aquí abajo, vale. Todos los ataques de espada infligen más 2 de daño y más 10 y tienen más 10 de puntería. Muy útil. Cuando se releva este soldado sigue oculto. No, me interesa que la espada sea bastante dañina. Así que nada, ese va a ser tu ascenso. Y no te vamos a personalizar todavía. Todavía no eres digna de estar personalizada. Pero hombre, ya tenemos un cabo. Y luego tenemos también ya alguna serie de soldados especialistas. Algunos que están graves. Pero luego tendremos que llamar a un par de reclutas. Por ahora vamos bien. Venga, va, pues lo vamos a dejar por aquí. Nos vamos Pero aléjense del perímetro, ¿entendido? Comandante, bien. Creo que aquí tenemos algo. A pesar de los esfuerzos de Advent, aún hay gente que se niega a creer sus mentiras. Es hora de que sepan que no están solos. Ya hemos localizado un objetivo para nuestra primera operación. Señor, dada nuestra ubicación actual, es imposible que el Sky Ranger alcance esa posición. ¿Quién ha dicho nada del Sky Ranger? Shen, informe de situación. ¿Listos? ¿La respuesta corta? Sí. Pero será mejor que todo el mundo se agarre bien.
listos para actuar, comandante. Si atacamos a Aten allá donde esté, ayudaremos a reforzar la resistencia. A cambio, esta ofrecerá personal y apoyo material a nuestras operaciones. Vale, muy bien. Pues nuevo objetivo adquirido. Hemos adquirido un nuevo objetivo para nuestras operaciones de guerrilla contra Advent. Venga, vamos a revisar el objetivo. Nuevo Ártico. Vale, si tú lo dices. Vale. Objetivo, destruir el repetidor alienígena. Dificultad fácil. Y vamos a tener una recompensa que vamos a tener a la doctora no sé quién, no sé cuánto, que va a ser una ingeniero. Esto va a ser una ayuda para nuestra ingeniera jefe, porque van a poder construir mucho más rápido diversos objetos, como pues, lo que hemos visto, pues los estimulantes o los botiquines por tardarían bastante menos en construirse. Vale, muy bien, pues venga, pues vamos a confirmarlo y vamos a jugar. Parece que Shen nos ha preparado un botiquín. Deberíamos equipar a un soldado con él antes del despliegue. Muy bien, pues mira, a ver. Esta tiene más vida, ¿no? Esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, vale. Y estos son los reclutas, vale. Pues venga, vamos a ponerle al recluta este. Le vamos a poner el botiquín. Al resto tiene granadas. Y este es el francotirador, que está bien. Vale, tenemos a la buena, que es cabo. Al segundo, que es francotirador, que me gusta mucho tener un francotirador, la verdad, muy bien, muy bien. Y luego, pues, los nuevos reclutas. Venga, pues no podemos hacer nada más. Perfecto. Sky Ranger desplegado. El pelotón está listo para desplegarse a su orden, comandante. Vámonos. Ahora hay que destruir, ¿no? Hay que destruir algo. Una serie de transmisiones extrañas en la región. Y pudimos rastrearlas hasta un repetidor de comunicaciones alienígena que transmite la red de Admin. No podemos desaprovechar ninguna oportunidad de frustrar sus progresos en su última operación. Así que vamos a acabar con ese repetidor. Neutralicen a los enemigos de las proximidades, aseguren la zona y destruyan el objetivo. No sé si vamos a tener un tiempo para destruir el repetidor. No lo sé. Pero bueno, qué ganas tengo de utilizar el francotirador, la verdad. El repetidor de comunicaciones está delante. Acuda a destruir el objetivo. Posiciones ocultas. Muy bien, vale, pues tenemos. Entonces, neutraliza a todos los enemigos objetivos. Sí que tenemos tiempo para llegar al objetivo y para destruirlo, vale, bien. Entonces vamos a tener que ir acercándonos un poquito a lo bestia. Yo creo que, a ver, yo llamarme loco, ¿no? Pero yo creo que el primer paso, hombre, está cerca, relativamente está cerca, ¿no? Pero el primer paso, yo creo que sí que nos la podemos jugar a acercarnos bastante. Yo diría, vamos, yo pensaría, venga, vamos a jugárnosla un poco. Recibido. Pelotón enemigo localizado. Bueno, pues esto lo odio, macho. A esto no hay que ni pensárselo dos veces, ¿eh? Ya me ocupo. ¿Este qué es? ¿El francotirador en el que estoy cogiendo? Sí, el francotirador. Lo bueno es que, hombre, se pone aquí, está bien cubierto y puede llegar a bastantes objetivos. Así que yo creo que esta es una muy buena zona. Venga, va. Ya estoy. Y esta mujer a lo mejor sí que se tiene que acercar un pelín más. Venga, va, aquí. A la orden. Vale, ya está el primer movimiento, ya está hecho. Vale, que se acerque. A ver, a quien nos tenemos que cargar es al bicho este. A quien nos tenemos que cargar es al bicho este. 100% seguro, ¿eh? Entonces, vamos a coger al francotirador. ¿Y qué posibilidad tiene? Tiene un 75% y va a hacer un daño entre 4 y 6. Por lo cual, en el peor de los casos, 1, 2, 3, 4, se queda con 3 de vida. No es mal, no está nada mal, pero está como cubierto. Yo creo que podríamos apurar un pelín más, ¿o no? No parece que haya más enemigos cerca, ¿no?
Igualmente también la granada es muy buena opción. La granada también muy buena opción ahora de buenas a primeras, ¿eh? Una granada de este personaje a lo mejor. Ah, no, este tiene el botiquín. Este tiene la granada. Y como hace 3 de daño, mínimo a uno nos cargamos y al otro lo dejamos bastante tocado. Cosa que luego con el de la espada podemos rematarlo. Yo creo que también puede ser una muy buena opción. Así nos quitamos casi dos pájaros de un tiro. Venga, lo vamos a hacer así, ¿eh? Espérate. Espérate. No. Venga, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Este hombre, ya sabemos lo que va a hacer. Este hombre lo vamos a poner en guardia oculto. Explorando. ¿Y qué hacemos con este? ¿Este también lo metemos en guardia oculto? Disparar dispo pistola, no, no me. Ah, no, sí, pero bueno, pero también puede ser. Guardia oculto. Disparar el primer objetivo que se mueva dentro del área visual. Venga, va. Vista en el objetivo. Igualmente, el objetivo va a ser que este lanza la bomba y esta va a matar con el machete. Venga, va, vamos a intentarlo. Uy, ¿qué he hecho? Ahí. ¡Toma esa! Uno muere, el otro termina dañado. Yo creo que ahora se les quita lo que viene siendo ascenso conseguido. Muy bien. Vale, no lo han encontrado. Ahora se empezará a mover. Y por ende también debería de. Ah, eso, ¿eh? Activar todas las trampas. Cuatro, muy bien. Venga, ya está. Muy bien, maravilloso. Y teníamos. Enemigos pacificados. Y teníamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ha salido muy bien el asunto, ¿eh? Ha salido muy bien el asunto, muy bien. Y estamos muy cerca también del objetivo. Yo creo que nos la vamos a jugar a seguir avanzando, ¿eh? De acuerdo. Seguimos avanzando con todos. Ajá, me muevo. Siento seguro. Enseguida. Venga, vamos a ver, aquí mismo. Igualmente tampoco quiero que se dispersen demasiado, que es una tontería muy grande, pero bueno. Este aquí. Yo me encargo. ¿Tú por qué te puedes mover? Ya hemos conseguido. A ver, aquí dentro no sabemos lo que está pasando, ¿no? Aquí dentro lo malo es que no sabemos qué está pasando. A lo mejor está lleno de esto de enemigos. Pero bueno, por eso tenemos a lo mejor dos opciones, quizá. Vamos a entrar en la zona de dentro, aquí. Vamos a entrar aquí, a Órdenes ver. confirmadas. Está atacando. Vayamos a que haya alguien dentro. Me ha parecido ver algo aquí, ¿no? A mí que me ha pentido, pero me ha parecido ver algo por aquí. ¿No? Sí, ¿no? A ver, disparar, sí, ¿eh? A ver, mira, 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 aquí, que esto no son imaginaciones mías, ¿eh? Refuerzos en camino, miércoles. Van a venir por aquí los enemigos. Vale, bien. Entonces, el francotirador. Francotirador, por favor. Francotirador, lo vamos a empezar a subir. Aquí. Voy a ello. Hombre, ya sabemos. Realmente no hay peligro alguno, ¿no? A ver. Menos al que yo estaba viendo. Es que por aquí, tío, te juro por Dios que me ha parecido ver que por aquí había tres líneas que podrían haber sido de un alien, ¿vale? Entonces, que no me fío. Que es que no me fío, vale, va. Entonces, vamos a poner a uno. ¿Qué te digo yo? ¿Aquí?
aquí por el... por la cobertura. Este es el que tiene... Vale, venga, va, va. Te lo compro. Venga, vamos, vamos. ¿Y el otro dónde lo meto? ¿Lo meto también arriba? No, no me gusta tener dos personajes arriba. A lo mejor demasiado cercano. No me gustaría que hubiera... A ver, aquí. Aquí está medio cubierto. Aquí está cubierto entero. Pero está muy lejos, ¿no? De la acción. Me hubiese gustado ver... Bueno, vea. Lo vamos a dejar aquí. Venga, va. Ya estoy. Y seguimos con este. Seguimos disparando al bicho. Venga, va. Menas 1-5, aquí hay alguien, tío. Confirmada. Transmisión alienígena interrumpida. Eliminen al resto de enemigos y procedan a la evacuación. Te juro por Dios que ahí hay alguien. Vale, son solamente tres. ¿Qué significa esto? No hagan ninguna tontería, ¿eh? Vamos a ver, yo desde aquí arriba debería de tener 62%. No es la cifra que más me guste. Mira, mira cómo aquí hay uno, tío. Igualmente, a ver, la chica esta de la katana se podría cargar 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Pero se quedaría como muy expuesta, a no ser que le entrásemos por aquí. ¿Qué te parece? Hombre, es que quitarnos al fuerte es un golpe. Que yo lo que quiero es con la katana. Pero lo que quiero con la katana es por aquí. ¿Me entiendes? Ese corte quiero que hagas. Ahí está el tía. Ahí está la tía. Y así todavía estás como medio cubierta. Muy bien. Muy bien. Tengo a la vista una posición. ¡Ostras! ¡Ostras! Esto es un problema, ¿eh? Esto es un problema. Cuidado. Cuidado. Esto es un problema gordo, ¿eh? Tenemos que... A ver, el de arriba. El de arriba sí que podía eliminar a uno. Vamos a ver si tenemos suerte. Por favor. Muy bien. Muy bien. Abatido. Y ahora este. 58 y 46. No, no. El de 58, por favor. Vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Blanco inutilizado. A ver, el siguiente quiero que vaya avanzando hacia la posición pobre. ¿Qué te pasa en la boca, tío? ¿Estás bien? Ah, vale, que era. Que parecía que tenía la boca abierta, tío. No, no, es el pañuelo que tiene. Vale, vale. A ver, pues tampoco me voy a acercar demasiado. Va a ser poco a poco ya, ¿eh? Confirmado. Si desde aquí alcanza la vista, sí, pero tienes un 45%. Bueno, pues tampoco me parece una mala idea, ¿sabes? 45% tampoco te lo voy a decir. Por lo menos uno menos, venga, va. Ahora nos falta el tocho. El tocho que va a ser complicado, ¿eh? El tocho va a ser un complejo, tío. Nos va a intentar controlar mentalmente. Ah, pues no. Los tengo encima. Ah, pues no. No nos ha intentado controlar, menos mal, tío. Menos mal. Eso es muy bueno, ¿vale? Eso es muy bueno porque ahora con la chica no nos la vamos a jugar, ¿no?
Hacemos aquí el corte sano. Vale, muy bien, tío. A mí es que el tío... Veámoslo más de cerca. El de la katana me gusta mucho, tío. Ya está. Menas 1-5, estado confirmado. Todos los enemigos han caído y la zona es segura. Perfecto. Estado confirmado. Ah, pues tío, pues ha sido una misión muy facilita, tío. No, nunca vamos a ver una misión tan fácil, ¿vale? Nunca vamos a ver una misión tan fácil. No hemos tenido ninguna baja, heridos, tampoco. Muy bien, me gusta. Aparte de que también es verdad que hemos conseguido un par de ascensos, ¿no? Los dos nuevos reclutas pues también ascienden, por lo cual al final pues empezamos ya también teniendo equipo por ahí. Bien, están todos intactos. Venga, vamos a ascenderlo. También francotirador. ¿Y tú en qué te vas a ascender? En pesado, vale. Muy bien, pues vamos a continuar. Hombre, obviamente vamos a tener solamente un francotirador, un pesado, uno de cerca, por así decirlo, y un curandero, vale. Así que nada, núcleo de heredio, vale. Muy bien, venga, va a continuar. Que tenemos ayuda, podemos empezar a retirar el equipo viejo y los escombros de la nave para dejar sitio a nuevas instalaciones. Ah, pues sí, pues también muy importante. Muy importante, podríamos empezar para quitando limpiar estas habitaciones. Primero debemos asignar un ingeniero a la tarea. En cuanto nos adentremos en las zonas más alejadas de la nave, harán falta más tiempo y mano de obra para dejar espacio a las nuevas instalaciones. Igualmente también vamos a ganar suministros, que también como la moneda de cambio del juego, ¿sabes? Es decir, vale, todo va a ser. A mí me parece bien, solo tiene que avisar y empezamos, comandante. Muy bien, por 5 días. Están en marcha, comandante, pero nos llevará bastante tiempo limpiar todo eso. Comandante, hemos recibido una transmisión segura de origen desconocido. La estoy enviando a sus dependencias. Vale. Comandante. Hola, comandante. El consejo que conocía ya no existe. Todos sus miembros han jurado lealtad a la administración Advent. Con una excepción. Me alegra verle de nuevo. Desde su captura, he hecho lo posible por ayudar a la resistencia desde dentro. Fueron ellos quienes nos proporcionaron la información que permitió su reciente extracción. Ahora, las fuerzas de la resistencia están algo desorganizadas. Si queremos derrotar a Advent y a sus amos alienígenas, esto debe cambiar antes de que sea tarde. Lo que ve son informes clasificados de civiles desaparecidos en todo el mundo. Y son cada vez más. Sospechamos que han sido trasladados a un sitio secreto de Advent cercano, aunque no sabemos el lugar exacto. El tiempo se agota, comandante. Necesitamos que asuma el mando de las operaciones de la resistencia a escala global. Contacte con las células locales y haga que vuelvan al redil. Encuentre este sitio secreto y clausúrelo. Salve el mundo. El tiempo vuela. Buena suerte, comandante. Pues muy bien. Creo que será mejor que empecemos, comandante. Le estaré esperando en el puente. A ver, ahora viene lo complicado, ¿vale? Ahora viene donde tengo que estar atento, porque esto es un jaleo, ¿eh? Esto es un follón. Comandante, esta es nuestra posición actual, fuera del cuartel general de la resistencia. Cuando no estamos en marcha, este será nuestro hogar y nuestra fuente de suministros. El miembro del consejo ha localizado el sitio secreto de los alienígenas en esta región. Por desgracia, aún no tenemos las coordenadas exactas. Si queremos tener alguna oportunidad de encontrar la instalación, necesitaremos contactar con la célula de la resistencia local. Taigan tiene una teoría sobre cómo podríamos contactarlo sin llamar la atención de los alienígenas, pero necesitará tiempo para su investigación. No podemos esperar demasiado, comandante.
Debemos iniciar pronto el contacto con otras regiones si queremos crear una red de resistencia global y enfrentarnos a Advent. Nuevo objetivo añadido. Vale, nuevo objetivo. Contactar con la resistencia en la región del sitio secreto, vale, muy bien. Que es en esta zona que está roja, por lo cual yo creo que ahora mismo no vamos a poder ir. Investiga las comunicaciones de la resistencia. Vuela a la región del sitio secreto. Establece contacto, vale, muy bien. Pero me temo que aún no tendrá tiempo para eso. Parece que el reconocimiento remoto ha encontrado algo no muy lejos de nuestra posición actual. Dice... Rumor de la resistencia, colonia abandonada. Vale, comandante, tras nuestro reciente éxito, miembros de la resistencia de Nuevo Ártico no ha pasado informe de actividad que tal vez deberíamos de investigar. Tenemos seis días para hacerlo y tendríamos recompensa reclutas, cosa que tampoco es una cosa que a mí a lo mejor... Avenger trazando nuevo rumbo. ¡No! ¡No! No quería eso, tío. A ver. Comandante, mientras esperamos nuevas misiones o a que acabe la investigación, podemos pasar el tiempo escaneando sitios como este. Cuando usted diga, empezaremos a escanear la zona circundante. A ver, comandante, tras nuestro éxito, esto deberíamos de ser lo mismo. Dice, también tendríamos 6 días para hacerlo y las recompensas son obtener un granada y munición. Este sí que me interesa más, ¿eh? Sí. Trazando nuevo rumbo. Es que de hecho es que me gusta, es decir, creo que es que estábamos escaneando primero uno y después ha sido el aviso del otro, ¿vale? Pero es que creo que el de granada, munición, me interesa bastante más que el de los reclutas, ¿vale? Por si la mosca. Digamos que estos son misiones como secundarias. Estos son como misiones secundarias que se pueden hacer o no se pueden hacer, pero bueno, esto está a vuestro libre disposición. Igualmente, también lo que estamos viendo, que esto es lo importante, es que estamos generando 150 de ingresos de suministros, ¿no? Que esto es como si fuese la moneda de cambio. Tenemos un ingeniero, 0 científico, aleaciones, datos, tal cosa. Vale, muy bien. Perfecto, pues entonces... Vale, aquí es donde vamos. Los objetivos dicen examinar el cadáver del oficial, vale. Contactar con la resistencia. Investiga las comunicaciones de la resistencia. No sé, yo, ¿vale? Pero la verdad es que antes de, por ejemplo, yo... No lo sé. A lo mejor hay gente que va directo a lo que viene siendo tiro hecho. Pero si me están diciendo complete la investigación de la autopsia, digamos que una vez que lo complete, a lo mejor empiezan a aparecer malos más potentes, malos más fuertes, malos más... Vamos, todo. Y si yo voy ya a investigar eso, voy a atacar sin a lo mejor haber desarrollado ni las armas modulares ni a lo mejor otras tecnologías referente a la ingeniería, pues muy posiblemente, tío, me vayan a dar o sea más difícil el juego, es que no lo sé. Pero bueno, el caso es que tenemos que ir aquí algún día, ¿vale? Pero que tenemos que completar lo que son las misiones. Ahora mismo vamos a ir a por la granada y a por la munición. Venga, va. A por Evelyn. Ah, que hace falta 5 días para esto. Creo que no habría anticipado estos resultados, pero son fascinantes. Vale, bueno, ya hemos investigado las armas modulares. Venga, asignar nueva investigación. ¿Qué hemos conseguido? 9 investigación. Disponibles las armas magnéticas. Mejoras de armas disponibles. Vale, perfecto. Bien, venga, va, continuamos. Nos ha permitido practicar ingeniería inversa a su sistema con aprovechamiento. Tacata, tacata, tacata. Vale, muy bien. Entonces... Hay que investigar estas dos cosas, vale, cosa que no vamos a hacer. Materiales híbridos y armas magnéticas. Es que me interesan, ¿vale? Uy, este son 28 días. Materiales híbridos, ¿vale? Puse que esa investigación sería prioritaria para usted, comandante. Por ahora sí. En cuanto tengamos un informe. Por ahora sí, es que quiero hacerlo así. Ahora a lo mejor es una equivocación, pero bueno, venga, va. Por nuestros soldados en combate. Construir instalaciones, no, construir. Bien armado y adiestrado, pero su lealtad a la causa jamás flaquea. Empezaré en cuanto me lo ordene, comandante. Venga, va. Armas. No tiene nada, armaduras, nada, ¿no? Tenemos armas, granadas cegadoras y granadas de humo. No tenemos nada, pero botiquines.
¿Sería bueno construir por lo menos otro botiquín? Que fueran dos. ¿O no? Venga, vamos a dejarlo en uno ahora mismo, ¿o no? No, venga, lo vamos a dejar así en uno. Venga, entonces no tienes nada para mí. No tienes nada, ¿no? El inventario. Tenemos todo esto. ¿Ves? Disparo fallido inflige uno de daño al objetivo. ¿Pero esto, con esto qué puedo hacer yo? Mira telescópica. No sé qué quieres que hagamos. Construir instalaciones, tenemos, ya hemos visto. Para ampliar nuestras instalaciones a bordo del Avenger, comandante. Lo que no tenemos son gente, ¿vale? Necesitaremos más ingenieros para liberar espacio para la construcción. Nada, no, ahora mismo no puede construir. Esta mujer no puede construir absolutamente nada. Ahora mismo son una gran atracción para las ciudades. Tras trabajar en una de las instalaciones, sé de primera mano que ofrecen un nivel de asistencia médica jamás visto en la historia de la humanidad. Los alienígenas han curado todas las grandes enfermedades humanas. Cáncer, malaria, sida. El proceso es relativamente simple. ¿Cómo? Siempre que aceptes que te pongan el chip. Sí, el requisito previo es la aceptación de un chip de Advent. Para mucha gente eso tiene poca importancia. A lo sumo es un pequeño inconveniente. Empiezo a ver su atractivo. Yo también. Escucha, es que no todos los días te pueden decir que te va a curar del cáncer con un chip, ¿sabes? Bueno, a ver, retirar escombros 2 días. Vale, pues nosotros seguimos investigando esto. Venga, va. Los escombros ya se han... Ya está disponible también la ingeniera. Venga, vamos a continuar. No vamos a salir. Vamos a poner que él vaya limpiando otra habitación, ¿eh? Esta habitación ya está limpia. Venga, va. Pues... Ingenieros en asignar. Excavar, por favor. Otros 5 días, ¿no? Vale, vale, perfecto. Y entonces aquí se puede construir algo. Se puede construir laboratorio, taller, relé de energía, centro de guerra avanzado, escuela de guerra táctil. Vale, venga, vamos a ver. Vamos a ver las cosas. ¿Laboratorio? Se supone que ya tenemos un laboratorio. A ver, los científicos se pueden asignar a laboratorios para proporcionar asistencia al doctor Taigan, reduciendo aún más el tiempo de todos los proyectos de investigación. Cosa que está muy bien, vale, vale. O sea, también se puede asignar a ingenieros a talleres para que creen drones Gremlin especiales que podrán asignarse luego a cualquier sala. A cualquier sala o instalación adyacente. Ojo, cuidado, a ver, a ver. Se puede asignar ingeniero a talleres para que creen drones Gremlin especiales que podrán asignarse luego a cualquier sala o instalación adyacente. Es decir, ¿qué me estás queriendo decir? Si yo, por ejemplo, creo un dron al lado de un laboratorio, ¿el dron estaría ayudando como si fuese un científico? Eso es mentira, ¿verdad? Eso es mentira, ¿verdad? Es que no lo sé. Después, el relé de energía, si es verdad que este es el único que te proporciona energía. Centro de guerra, dice, una vez construido, los soldados podrán adquirir habilidades de bonificación fuera de su clase. Fuera de su clase actual al ascender. Cuidado, a ver. Además, se puede asignar un ingeniero para reducir el tiempo que necesitan nuestros soldados para recuperarse de sus heridas. Curioso. 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 ¿Y la escuela táctica? Desbloqueará más capacidades y beneficios para nuestros soldados, incluido un aumento número de del número de efectivos que podremos llevar en una misión. Vale, 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 pues nada, ni me lo pienso. Escuela. Va a haber una escuela, seguro. Vamos. Nueva instalación de inmediato, comandante. Le avisaré cuando esté en marcha. Por favor, avísame pronto. Avísame prontico, vale, venga, va, seguimos por aquí. Un día, venga, va, ahora ya sí, ¿no? Dos carreteras, aceptamos. Una granada de ácido y una bala venenosa. Vale, pues tío, me lo tendrías que haber dicho, ¿eh?
Las puntas de estas balas contienen microcápsulas de una toxina de acción rápida que son eficaces contra alienígenas y humanos por igual, envenenando al objetivo con el impacto e infligiendo daño adicional. Vale, perfecto. Para eliminar el blindaje enemigo. Vale, corroyendo cualquier superficie. Muy bien. Ah, pero ya está. O sea, me estás diciendo que no hay misión. Ah, recompensa científico, eso sí que me interesa. Trazando nuevo rumbo. El científico sí que me interesa, porque es tener un científico más. Claro que me interesa. Pues seguimos aquí. Los resultados le parecerán tan fascinantes como a mí, comandante. Bien, pues esto es lo que nosotros queríamos. Vale, materiales híbridos. Continuar, no, perdona, es que tendría que haberle dado a... Comandante, el laboratorio está inactivo en este momento. Ha sido un segundo, tampoco te pongas así. Por favor, denos instrucciones cuanto antes. Que no te pongas así, que tampoco ha pasado nada. Nuevo objeto disponible, chaleco de nanoescamas. Nueva investigación disponible, armadura de placa. Vale, muy bien, entonces vamos a seguir. Armas magnéticas, armadura de... ¿Qué dice? Aleaciones enemigas alienígenas. Que no tenemos, ¿vale? Entonces tendríamos que hacer misiones. Y lo del tema del arma sí que podríamos hacerlo, ¿sabes? Pero son 28 días, tío. Es que es una pasada, ¿vale? Pero es que lo vamos a tener que hacer. La tecnología tendrá una serie de valiosas aplicaciones. Igualmente, si nos vamos aquí a construir artículos, en el tema de armadura ya sí que podríamos construir esto. Y dice, pues, a ver, este chaleco es un forro derivado del blindaje, se puede llevar a todas las armaduras XCOM para aumentar la salud del soldado. Esto es lo que yo quiero, ¿vale? Construcción instantánea. Uno. Dos, vale, vamos a ver, espérate, vamos a ver. Arsenal, ¿era así? Homenaje, reclutar, ver soldados. Este hombre, por ejemplo, mejorar arma. ¿Por qué mejorar arma? Ah, porque tiene la culata. Vale. Me gusta. Dice, daño por disparo. 100% seguro, va a ser más uno. Vale, no está nada mal. Lo que pasa es que esta tía, en concreto, lo que viene siendo el arma, no lo utiliza. Vale, entonces tampoco lo vamos a... Equipamiento. La armadura. Tendríamos que tener ahora mismo... La armadura esa que supuestamente hemos sacado, pero no aparece. Ponía instantáneo, ¿no? ¿O es que ya ha aumentado? ¿Tú cuánta vida tienes? Tienes 5. ¿Por qué? Este tiene 6. ¿Qué pasa? A ver. Empezaré en cuanto me lo ordene, comandante. Pero si ya te he dicho que me construya una serie de cosas y has pasado de mí, tía. Porque pone... No pone nada, dice que ya están construidos los dos. ¿Qué está pasando? A ver. Este chaleco, un forro de blindaje ligero derivado del blindaje de Advent, se puede llevar con todas las armaduras XCOM. Para aumentar la salud del soldado, sí, pero no estoy viendo yo el resultado. ¿Me entiendes? Que no. A ver, o lo estoy haciendo yo muy mal. O lo estoy haciendo yo muy mal, que también es verdad. Equipamiento. Amiga, va. Amiga, va, vale. ¿Qué es sustituyendo lo que viene siendo el chaleco de...? Pues mira, pues esto es lo que me mosquea a mí, ¿sabes? ¿Por qué no? Porque no era lo que yo buscaba. No lo puedo quitar, tío. A ver, como por ejemplo, a ver, el arsenal, el ingeniero, construir los artículos. Ahora sí, a mí me interesara quitarme uno, ¿qué pasaría? ¿Cómo lo podría hacer? Le digo, no quiero dos, quiero uno. Fa, tío, es que esto es una mierda, tío. Porque es que no sirve de nada. Se supone que me iba a cambiar lo que viene siendo el equipamiento, ¿no? De que me iba a poner. Bueno, ya está. Te compro eso, venga, baja. El caso está. Que nos vamos a ir al centro de mando, al puente.
Y vamos a conseguir el científico, venga, va. Aunque tenemos aliados en ciudades de todo el mundo dispuestos a compartir sus conocimientos sobre las operaciones de Advent, los alienígenas los persiguen con gran intensidad. De usted depende garantizar la seguridad de nuestros agentes, comandante. Es su intento. Buena suerte. Muchas gracias. Comandante, el Consejo de la Resistencia tiene una nueva información de una misión de alta prioridad. Vamos a ver la misión. Me daría un científico y 89 datos, cosas que está bastante bien. Dice rescatar al VIP del vehículo de Adven. No me parece nada mal. Vale, venga, va, iniciamos. Luego seguimos con esta. Luego seguimos con el otro científico. A ver. Dos francotiradores. No quiero dos francotiradores. Este tío estaba aquí preparado. Muy bien. Este tú es que me caes mal, tío. A ver. Es que me has pegado un susto antes con el tema de la boca esta. Tú fuera. Eliminar. Seleccionar soldado. A este le falta dos días, tío. Bueno, va. Tenemos en misión un comando, un tirador, un granadero y vamos a poner a un recluta. Muy bien, tenemos a una persona que justamente tú, por ser tú, tú tienes granada también, ¿no? Tú tienes granada, todo el mundo tiene granada y encima tú tienes... Vale, me gusta porque todo el mundo tiene granada y encima este hombre pues tiene más. Venga, va, sí, me gusta, te lo compro. Vale, bien. Iniciamos misión. Te lo compro totalmente. Es que viene muy bien, ¿no? Porque normalmente estáis viendo que una persona lleva dos cosas. Actualmente una, ¿no? Entonces, si llevan el botiquín no pueden llevar granadas. Pero ese hombre lleva botiquín y granada, así que muy bien por él. De que un VIP aliado capturado recientemente por Advel está siendo trasladado por la zona en uno de sus vehículos de transporte. Nos dirigimos allí para atacarlo y liberar al cautivo. Esperamos en resistencia por parte del enemigo. Aseguren la zona y eliminen a todo aquel que se interponga en su camino. Venga, va, pues vamos a continuar. Posición del VIP confirmada. ¡Bobón! Procedan a reunirse con él y eliminen a todos los contactos enemigos. ¿Qué ha pasado? Estamos ahí en una posición oculta. Sí, pero te dice 12. Está en la quinta polla, tío. ¿Y esto qué es? Esto sería para... Joder, tío, por si es que está en la otra punta del mapa, tío. No me lo han podido dejar más lejos, ¿eh? Venga, va, pues a ver, el primero de todos ya sabemos que lo vamos a intentar aprovechar. Venga, va. De acuerdo. Ahí hay algo, ¿eh? Se supone que son los escáneres estos. Vale, va. Tampoco lo deberíamos de tocar. Y mucho menos sabiendo que no hay enemigos cerca. Es que no merece la pena. No merece la pena. Nos vamos a meter aquí también. O aquí. No, aquí. Venga, va. Aquí. Yo me encargo. Tú encárgate. Aquí. Eso haré. No vamos a atravesar ni cristales ni nada, vale. Ubicación confirmada. Podría haberme puesto un pelín más para allá, pero bueno. Me doy por tonto, venga, va. Seguimos hacia adelante. Venga, va, entonces nos vamos a quedar aquí. Ajá, me muevo. Lo otro no creo que se vayan a poder acercar mucho más, la verdad. Que son unas posiciones un poquito feas, la verdad. Pero bueno, ya está. Los cogeremos. Que este se puede acercar bastante más. Espérate, este sí que lo podemos acercar bastante más. Venga, va, aquí. Recibido. Bien.
Esto lo vamos a dejar aquí. Me muevo. Venga, baja aquí. Están todos muy junticos, pero bueno, ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Movimiento, está cerca. Por ahí están los alienígenas, vale, perfecto. Es que igualmente es que nos tenemos que acercar poco a poco, tío. Al coche lo más rápido posible. Lo normal sería que los alienígenas estuvieran por ahí. Vale, muy bien, venga, vamos a continuar. Ya no sé si a lo mejor o jugármela o no jugármela. A lo mejor hacer un... A ver, ¿quién es el que se está moviendo? ¿Este de aquí? Venga, va, aquí. Vamos a ver cómo le va. Normalmente como un recluta que tampoco es un peón, ¿sabes? Ahora mismo es un peón, venga, va. Esta persona se va a quedar aquí, venga, va. Tengo el enemigo a la vista. Venga, ahora ya sí que los tenemos a la vista, vale, perfecto. No me gusta este. Tío, ¿por qué me lo ponen? No quiero a ese. Vamos a coger a otro. Lo vamos a poner... Lo vamos a poner aquí. No, está intentando atravesar cristales. No, no me interesa eso. A ver, aquí, ¿no? O aquí. Fíjate. No, igualmente es que lo vamos a tener que acercar, así que aquí. Venga. Veo una patrulla enemiga. ¡Ostras! Pero que hay más. ¡Ostras! Que hay más. Vale, vale. Vale, vale. ¿Y tú? Bueno, va. Venga, va, acércate ahí al meollo porque tú eres la que va a liar aquí. Nos han visto. ¡A qué pollas! No me digas eso, tío, no. Pero si era una zona... No me habían avisado. Y encima es su turno, tío. No me lo puedo creer. No, tío, qué fallo más grande. No. A ver, bueno, pues no nos queda más remedio que liar la parda, ¿vale? A ver. Ah, ostras, tío. Bueno, pues tenemos este cartucho, De 3 a 4, vale, va. Si hacemos esto, estaríamos haciéndole daño a esos 3, a esos 2. Lo tenemos que hacer, Piña, va. Para eliminar a 2, por lo menos. Esto, tú te has quedado encima, te has quedado sin... Han sido destruidos. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Pero a esta la has dejado súper expuesta, Súper expuesta. Ostras, va a resucitar a uno de los muertos posiblemente. Bueno, eso tampoco me preocupa del todo, No me enfada. Los muertos no descansan. Los alienígenas han encontrado la forma de controlar sus mentes. Ostras, que son dos, tío. Qué verdad. No me gusta. ¡No! ¿Qué está diciendo? ¿Qué ha hecho? No me he dado cuenta. ¿Qué ha hecho? A ver, bueno, va. Este hombre se ha jodido, tío. Madre mía. No es preocupante el muerto este. No es preocupante. No me preocupa. Tampoco el que me preocupa. A ver, el francotirador, ¿cómo vas? 70, no me interesa ese. 31, muy mal. Y 28, peor todavía. No me gusta. No me gusta. Tú como francotirador no me estás gustando nada. Ah, no, que este no es el francotirador. Tú te puedes acercar y puedes meterle un piñazo. Vale, no. Yo me estaba refiriendo a este. 35 y 26. Tampoco me gusta, ¿no? No me gusta tampoco nada de no me gusta. ¿Y tú? Que no, a ver, vamos a ver. Si yo me pongo aquí. Estoy en marcha. Yo lo que yo sí quiero es que a este hombre, es que tío, que estás en línea, tío, que estás lo más cerca posible, ¿cómo va a ser un 55%? ¿Cómo va a ser una cobertura alta eso que tío, que lo estás viendo, tío, que no hay cobertura, tío? Que te den.
Que te den. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que lo que yo quiero es que con la chica de la katana, pegarle el corte, no a este, porque este ya está muerto. Es pegárselo a este. Es que lo voy a hacer igualmente. Sí. No me queda más remedio, ¿eh? A ver si puedo, a lo mejor, aquí, a lo mejor, este. ¡Ada! Vale, sí, se ha muerto, vale, bien. Vale. Igualmente, tú te puedes acercar y pegar piñazo, ¿vale? Yo no me lo puedo ni creer, ¿eh? No me lo puedo ni creer, qué mala suerte, tío. Confirmado. No, tenemos que intentarlo. 36%, pero es que lo tenemos que hacer. Fallado, por supuesto, porque es un 36%, no podemos hacer más. He fallado. Francotirador, lo que pasa es que el francotirador le va a pasar un poquito más de lo mismo. Francotirador, 26%, pues lo intentamos, ya está, así que tampoco. Oh, tendría que haberlo cambiado a pistola, ¿eh? A ver si con la pistola hubiésemos tenido más suerte. Nada. Sigue en movimiento. Y ahora con esta tía, a ver si. Que tú no, que este. Ay, tío, no me lo puedo creer. Los tres han fallado, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Al final tiene que venir el de la katana aquí a resolver todos los problemas, tío. No me lo puedo creer. Igualmente creo que va a morir, ¿no? No, pero no soy antes de hacer daño, tío. Su puta madre, tío. Y lo peor de todo es que está este. Vale, este va a ir a por esta. Vale, ha fallado también. ¡Vaya! Igualmente, este no debería de ser un problema, vale. 05, cazas enemigos se dirigen hacia su posición actual. No. Fireplant tiene una ventana de oportunidad limitada para evacuarlos. Vale. A ver, la chica katana. A ver, chica katana. Ah, por el otro. Supuestamente debería de morir. Joder, ahora pega el 10, vale, muy bien. El otro debería de morir automáticamente. Muy cierto. Vale, entonces ya solamente se trata de ir acercándose al objetivo. Que no deberíamos de tener problemas. Igualmente ya está aquí, el objetivo está aquí, ya. Es decir, no debería de haber problemas. No debería de haber más gente. Vamos a acercarnos poco a poco. Ay, ¿qué hago yo contigo? A ver, quédate cerca del tío este que te vaya a curar, ¿vale? Voy a ello. A ver, la chica katana. ¿Cómo se entra por aquí? a ver, botiquín de curación. Se lo damos a lo que viene siendo nuestra compañera. Te recuperarás. Sin problema. Muy bien. Ya nos hemos quedado sin botiquín. Nos quedamos aquí dentro, ¿eh? Me muevo. Que no sé si eso lo tendría que haber hecho. No lo sé. Vamos a ver, pero si este es el final del mapa, ¿no? ¿Cómo cojones han metido aquí al VIP? Tío, ¿cómo pues ya lo han hecho? Que han puesto el VIP justo en la parte más complicada de la partida. No me lo puedo creer. ¿Cómo entro? A ver. Que no puedo. Ojo, cuidado, que esto puede ser un fallo gordo del juego, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, el VIP está aquí dentro.
que tío, es que me lo han puesto en la última sección del juego, pero se supone que es que se tendría que abrir la parte de atrás, ¿eh? Y no puedo acceder más allá. Cuidado que esto puede ser un fallo del juego, ¿eh? No me lo puedo creer, ¿eh? No me lo puedo creer, a ver. No me lo puedo creer. Tiene pinta, ¿eh? Posición confirmada. Tiene pinta, tío. Tiene pinta de ser un fallo, tío. No me lo jodas. Es que fijaros, es que habrán puesto justo aquí al personaje. Y claro, lo que se han olvidado es que para acceder al personaje es que se accede por aquí. Me lo han dejado fuera del mapa. No me lo puedo creer, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No puede ser, no me lo puedo creer. Esto es un fallo gordo, ¿eh? Esto es un fallo gordo. No me lo puedo creer, tío. Que no tengo más opciones. Me voy a poner aquí en la puerta por si las moscas, pero vamos. Voy a la ubicación designada. Chico, que no puedo hacer nada. ¿Qué, cómo lo hago, tío? No me lo puedo creer, qué fallo más tonto. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Esto es un fallo. Esto es la primera vez que me pasa en el juego, ¿eh? La primera vez. Qué raro. Qué raro. Con razón había visto yo que me habían puesto. Se me lo han puesto en la otra punta del mapa. Por tanto que han apurado, macho. ¡Ostras! Que se han apurado. A ver. ¿Dónde está la tía esta de la katana? Es esta. Que supuestamente tiene más movimiento y es que no puedo hacer absolutamente nada. Voy a la ubicación designada. ¿Qué? Pero si te he dicho aquí. Que no hay más. Es que no se puede hacer más. Ostras, tío, qué fallo, no me jodas. A ver. ¿No se puede reiniciar la partida? ¡Ostras! ¡Ostras, tío! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ostras, tío! A ver, si se puede, más o menos, si se puede. A ver, cargar partida. Autoguardado, aquí campaña. Se puede, ¿no? Aquí, es decir, esta es la operación. Sí, no, no me queda más, ¿eh? Esto es que me toca otra vez hacer la partida otra vez desde cero, tío. Qué mala pata, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Qué mala suerte, tío. No, no puede ser, tío. Tiene que ser una broma. Pero que no, que es verdad. Que es que, es decir, es que no tiene otro acceso. A ver, vamos a mirarlo bien. La puerta esta no se puede abrir. No, no hay acción para abrir puerta ni nada. Ni tampoco se pueden subir encima del blindaje. Porque aquí están las escaleras. Nada, chicos, no puedo. No, ya está, nada. Que me toca reiniciarlo, tío, no me lo puedo creer. Qué mala pata, tío. Sí, no, que voy a perder. Voy a tener que perder partida, no me lo puedo creer. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Chicos, pues entonces lo vamos a dejar aquí y el próximo día lo volvemos a intentar, ¿vale? Más que nada porque ya ha pasado una horilla de juego y ya está. Entonces el próximo día lo volvemos a intentar desde este punto, a ver si como se van generando el mapa automáticamente, porque digamos que te van poniendo a lo mejor a los enemigos en distintos sitios, te ponen el objetivo en distintos puntos, es decir, que recargo el mapa y no hay ningún problema, ¿vale?
Bueno, chicos, listo. El próximo día más y mejor. Hasta luego.